Los parámetros, hemos dicho, son las concreciones que se hacen alrededor de los madrigueros de los gusanos. Esos gusanos vivían en el fondo del mar. Hay un montón, miles de parámudras aquí. Cuando hablan de parámudras en otros lugares, hablan de 2, 3, 12 al máximo, y solo eso. Muchas de ellas son ejemplos únicos a nivel de todo el mundo. Y en otros casos, son los mejores ejemplos en su tipo a nivel mundial. Desde los estamentos oficiales, unido al tema del superpuerto, se ha tratado de silenciar, de disminuir la importancia de esto. El geoparque que ahora existe es un geoparque muy pequeño comparativamente a otros geoparques que ya existen, pues lo lógico sería probablemente en un futuro ampliar toda esa extensión y incluir materiales no solamente que ahora pertenecen al geoparque, sino empezando en Biarritz hasta Múzquiz. Y estos sitios de interés geológico, pues hay que protegerlos. Puede ser este un lugar para que tanto geólogos como biólogos, es decir, especialistas en ciencias naturales, pues vengan aquí y disfruten y aprendan y se lo enseñen a sus alumnos y así el patrimonio perdure para las próximas generaciones.